Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este título, el cual representa el último de una saga de terror espacial bastante, bastante buena, Dead Space 3. Como os digo siempre, ahí abajo tenéis los enlaces en la descripción de mis redes sociales, de Discord y de Instant Gaming para comprar juegos baratillos y con ello ayudáis al canal. Sin más ni más, vamos a darle un poco de chicha, nos falta todavía bastante de juego, vamos a seguir disfrutando un buen rato y vamos a darle caña. Y aquí seguimos pues intentando salir de todo este embrollo. Hemos culminado la misión secundaria que teníamos en manos. Y pues vamos a ver si podemos hacer otras misiones opcionales que hay por aquí de camino. Vaya, no sé si me marcará para otro lado. Vale, todo es por el ascensor. Así que vamos a seguir por aquí y a ver. A ver si conseguimos terminar las otras tres que tenemos abiertas. Son tres, ¿no? Como si fuera poco, ¿eh? Vale, por ahí. Pues bueno, vamos a seguir por aquí por paleontología. Parece que hemos vuelto al pasillo principal, ¿verdad? Donde podríamos hacer algunos cambios aquí, en el banco de trabajo. Bueno, que de hecho vamos a hacerlos. Porque hemos pillado unas cuantas cosas. Unas pocas. Bueno, yo creo que me cabrán las cosas. Vale, pues vamos a ver. Vamos a seguir con esa misión. Oh yeah. Doctor L. Serrano, informe de estado. ¿Cuánto daño has hecho, majo? Comparten características sorprendentes. Como agallas. También presentan lo que parecen vejigas natatorias y aletas plegables. Vale, esto lo habíamos hecho, pero bueno. Es que no sé. Por lo menos pasé una buena parte que no. Es que no me había guardado todo. Vale, que es que dábamos la vuelta por aquí. Bien, 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 bien. Estaba yo ahí expectante sin saber muy bien qué estaba pasando. Venga, vale. Dale, cara. Ahora sí. Pues eso quiero pensar, vaya. Bueno, navalucas. Si por aquí no hemos cogido algo, por algo será. Ya está, desbloqueada. Uy, qué de cosicas. Tenemos que tirar por ese ascensor.
Bien, pero antes habrá que mirar bien todo esto, ¿no? Puesto de trajes, paso. Y podemos pasar para acá también. Para pillar el monorraíl. Todo esto nos suena, ¿verdad? Son zonas ya recorridas. Misión opcional. Eliminación de residuos. Venga, pues vamos ahí. Vamos a eliminar residuos. Vamos a eliminar basurilla. Venga. Me cago en 10. No me había dado cuenta, ¿eh? Quita, hombre. ¡Qué basura! Vamos, 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 a las patas. ¡Dios! ¡Que me revientan! Vais a ver ahora. Vais a ver ahora, hombre. Sigue siendo muy lenta esta arma, ¿eh? ¡Pero qué cabrones! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Pártele! ¡Cae peor, eh! Yo no sé si será la mejor arma del mundo esta que he cogido ahora. Pero vamos a leer esto y vamos a tranquilizarnos un poco. Para el general Mahat de Gaskell. Asunto, eliminación. Siguiendo las órdenes hemos sacado a los vestíbulos todos los trabajos de investigación, especímenes biológicos y equipos de laboratorio que hemos podido encontrar. Las incineradoras están preparadas. Estamos a la espera de la orden definitiva para ponerlas en marcha. Sigue sin haber rastro de Serrano ni de Rosetta. Ya, lo del Rosetta es todo un tema, ¿eh? A ver si acabamos luego, pero venga, vamos a limpiar un poco esto, que está lleno de mierda. Está lleno de basura. ¡Toma, Jeroma! Vamos a usar esta. Si sale un bicho, me lo meriendo, hombre. He gastado toda la maldita vida que tenía, que creo que era bastante. Me han dado muy duro, ¿eh? Pero a ver ahora. Muy bien. Claro, genial. ¡Mierda! ¿Pero qué hacéis? ¡Dios, mierdas! ¡Oh, yeah! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! Vamos jodidos, ¿eh? Pero contentos, ¿verdad? ¡Qué buen día!
Y los robots, ¿por qué no pongo los robots en el suelo para que cojan? ¿Por qué no los pongo? ¡Hala! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Te lo regalo! ¡Oh, yeah! Paisano. Demasiado para el body, ¿eh? No hay nada para rotear. Pues vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir. Pero esa misión no... plantea peligrosa. De todas formas, las misiones secundarias, pues, juegos de toda la vida, siempre han sido un poco más chungas, ¿no? O suelen, porque luego viene la recompensa y eso está bien, entonces hay que pelear por ella. Bueno, eliminación de residuos, solo personal autorizado. Vale, estamos ya al lado. Estamos ya al lado. ¡Mierda! Damos a Isaac. Mira. Dios, amigo. Joder, ¿me vais a dejar cargar? Salga otro. ¡Dios! Reviento, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Tensión. Se te meten en espacios muy, muy chiquitos, muy pequeñitos. Y acaban poniéndote de los auténticos nervios, ¿eh? No es por nada. Vamos a darle calor, chavales. ¿Cómo vamos? Vamos mal, ¿no? Vamos bastante mal. Bueno, pues habrá que solucionar de alguna manera. Podemos subir por las escaleras en caso de que se ponga chungo. Es que estos espacios pequeños me están empezando a joder bastante, ¿eh? Vale, sube. A tomar por culo, hombre. No pienso quedarme ahí porque se empiezan a acumular, que me lo sé. Por lo menos que pasen por aquí. Perfecto, que pasen todos por aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡No! Congelados. Para abajo, ahora para abajo. ¡Vaya! ¡Ya que sí para abajo! ¡Han reventado! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y ahora para arriba! ¡Ahora para arriba! Ah, me querías, pero... Hostia, pues yo creo que me ha hecho algo, ¿eh? Venga, sube seis huevos. No los hay, ¿eh? Venga.
¡Joder! Vale, vamos. Se ha muerto, tío. Sí. Voy a llorar. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pensaba yo matarme a esos bichos desde ahí abajo, casi sin poder moverme, saliendo por tres o cuatro sitios a la vez? Pero, ¿de qué vais, chavales? Bueno, seguimos sin vida, pero seguimos teniendo por lo menos armamento. Y aquí hay un par de ellos que se repiten. Que me va a servir para... No. Sí. Y yo creo que desde aquí vamos a poder hacerlo así. Esa obligadamente tiene que ser ese. Aquí tenemos uno que es igual, un palito que esos finos. Tenemos el gordo. Y ya está. ¿Qué os parece? Genial, ¿no? No vendrán más. Y el puente, pues ya está. Ya tenemos el puente. Nada, así de fácil, matando unos 10 bichos en un sitio pequeño, subiendo y bajando escaleras, pasándolo mal. Qué bien, ¿eh? Qué divertido es esto. Desde luego. ¿Y estas escaleras? ¿En serio? Qué bien. Ahora, claro. Han bajado ahora. Antes no las teníamos, si no... Cuidadín. Venga. Qué poco me gustan los lugares estos de ventilación. Qué puto asco, ¿eh? Ahora avanzas un poquito, que si no... Y se acabó. Y se acabó. Y me curten. Quieto. ¡Vamos! Reviéntalo. Toma. Oye, pegan patadas, puños, de todo, ¿eh? Es brutalísimo. Esto es muy mortal. Sin vida. Seguimos sin vida. Y no paran de salir bichos, macho. No sé yo cuánto aguantaré aquí. Un banquito de trabajo, me venía bien, amigos. Para acabar de sacar en condiciones la basura. Es que me la van a liar. Es que me la lían. Es que me la lían. Y los cachos del otro, pues a saber dónde están. Bueno, ¿será golpeando esto? Ni tan mal, ¿no? Uy. Es que hay... Hay zonas de ventilación por todos los malditos sitios. Y te puedes salir desde cualquier lado. Y ando ahí... fastidiado, muchachos. ¿Esto brilla? No es nada. ¡Otro puente! Ah, vale. No me lo digas. Según baja, viene Peña a saludar. Fallo de energía. ¡Oh! ¡Quita, hombre! ¡Ah!
písalo. Písalo la cabeza, tío. Esto es de locos, ¿eh? ¡Quieto! Joder. Madre. Oh, sí, un banquito de trabajo, tíos. Bueno, pues venga, vamos, 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 vamos. A ver el robot. Tungsteno. Un poquito, oye, ayuda. Y seguimos sufriendo. Venga, a ver a dónde... ¿A dónde nos lleva esto? Si es que lo malo es que esta arma es muy buena, pero tarda mucho en cargar. Y chungo asunto eso. Bueno, por lo menos tenemos 4 balucas más. Ya en vez de 36 tenemos 40. Porque jo... Petas. Venga, carga. No me acaba de convencer lo de las modificaciones de armas. En ese juego está mejor lo del 2 y lo del 1. Lo estoy empezando a ver. Pero bueno, oye. Aparte de que la cantidad de bichos que salen por metro cuadrado, esto no es normal, ¿eh? Ahí os lo dejo. Mensaje. Venga, pues vamos a leer. Vamos a leer el registro textual encontrado. Escenarios de primer contacto. 1. Peligro de infección o contagio nulo. 2. Peligro de infección o contagio moderado. Requiere procedimientos de esterilización estándar. 3. Brote localizado. Requiere cuarentena del personal infectado. Y 4. Brote virulento. Requiere destrucción del emplazamiento y todo el personal asociado. Ah, vale. Y hay más. Es que en bioseguridad medimos hasta 4... Vale. 5. Brote extintivo. Requiere procedimientos de contención extremos y eliminación de todo el personal operativo del emplazamiento del brote asociado con él o que lo conozca, así como de todas las ubicaciones vinculadas a ese personal. En caso de no ser posible eliminación, se requiere contención permanente. Y bueno, pues eso es donde estamos, básicamente, ¿no? Donde eliminan la basurica. La zona de contención. Estamos en el vertedero, realmente. Vamos a desbloquear esto y a ver. Venga. Dame cosas interesantes. Una caja de piezas de repuesto. Suele... ¡Oh! Dos cajas, tío. Más balas. Cargador 2, velocidad más 1. A ver si nos empezamos a encontrar algo todavía más potente. Estaría guay. Y tenemos una pieza que se llama mira con zoom máximo. Bueno, lo que pasa es que luego no utilizo lo básico. No me voy a más. No me digáis por qué. Y esta puerta. Esta puerta no la hemos investigado. O sí. No, solo falta que empiecen a salir bichos a tutiplén por aquí. Déjate de leches, Maloney. Y tiramillas. Vamos a ver si conseguimos acabar esa misión. Y bueno, los botiquines ahora por lo menos vamos bien. Capítulo 14. A la espera de misión, a la espera de misiones, todos los robots.
debería dejar los robots por ahí. Si es que no... No me entra, ¿eh? A la guapo. A investigar. Porque eso me va a ayudar bastante. De hecho, los recursos son importantísimos. Ya estamos. Ya estamos. Dios, qué rabia me dais, hombre. Ya está. Ya, ya. Respira, respira. Me dan coraje, ¿eh? Banco de trabajo. No quiero de momento hacer nada al banco de trabajo. Quiero avanzar y quiero acabar esta misión secundaria que me tiene del hígado. Y eso sí, me estoy hinchando ahora. Registro textual, ¿verdad? Registro textual encontrado. Pulsa select para seleccionarlo, para leerlo. Del capitán general Ambrose Caden. Para el general Spencer Mahat. Asunto, escenario 5. Tras recibir los informes sobre los últimos descubrimientos del Dr. Serrano y a la luz de las actividades recientes en los emplazamientos de pruebas de las efigies, el Consejo ha decidido declarar el escenario 5. Lo que en su día creíamos que nos salvaría de la extinción, solo ha servido para precipitarla. Todo lo relacionado con las efigies, investigación, réplicas y hasta la misma efigie negra debe ser enterrada para siempre. Todos los emplazamientos deben destruirse. Todos los planetas implicados, incluirse en la lista negra. Todas las personas involucradas en el programa de las efigies, desde Áspera a Regis 7 y Tau Volantis, ser ejecutadas. Somos conscientes de que esto nos impedirá combatir en la guerra contra los separatistas, que sin duda se harán con el poder y formarán el gobierno de la Tierra en el vacío que dejemos atrás. Pero para garantizar el futuro de la humanidad, así debe ser. Si una sola persona, una sola nave o un solo trozo de papel sobreviven y llegan a sus manos, la epidemia volverá a comenzar y nuestro sacrificio habrá sido en vano. Sé que puedo contar contigo para cumplir esas órdenes. Ha sido un placer trabajar contigo todos estos años. Larga vida a las colonias. Pinta feo. La verdad es que pinta muy, pero que muy feo. Estamos ante un escenario 5, pero bueno, es que... Se ve, esto se ha ido de madre. Pero bastante. Se ha ido muchísimo de madre. ¿Qué leche es esto? Que parece que puedo cogerlo. Pues no, va a ser que no. ¿Y si lo disparo? Igual, sí, pero paso de gastar yo. Vamos a ver. Llama al ascensor. Todavía estoy mirando por todos los sitios a ver si encuentro... ¡Ale! ¡Venga! ¡Aleluya! La mierda es tuya, chaval. ¡Corre, corre, corre, corre! Que vienen por detrás ahora. Bien, muy bien. Di que sí, amigo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué reviento! Fuera. ¡Ah, qué bien! ¡Cómo me gusta que me metan hachazos, eh! ¡Dios! Es que esto es jodi, eh. Aquí viene, aquí viene. ¡A las patas! Si es que se mueve muy rápido esto. ¡Tío, mierda! Vale. Está tieso.
Dios. Mira dónde anda, mira dónde anda, que se me va a acercar. Y esto va a ser peor. No, 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 no. Joder. ¿Va a acabar ya la cuarentena o qué? Estamos de fiesta aquí. ¡Dios mío! No, pero, ¿cómo corrís tanto? ¿Por qué yo no corro tanto? Joder, joder, joder. ¿Qué hay más? Pero que se está acumulando aquí la basura, tío. Mira, yo no sé, ¿eh? Pero en serio, me lo estáis contando, ¿eh? ¿Ya acabó? Vaya batalla. Sabía que me había dejado algo por aquí. Artefacto descubierto. El hallazgo de Tau Volantis. Tau Volantis se descubrió tras un exhaustivo estudio de las efigies rojas, las copias de fabricación humana que se basan en el artefacto alienígena original, la efigie negra. Las efigies rojas, prudentemente confinadas en lejanos sistemas estelares como Aegis 7, Áspera y Próxima Centauri, entre otros, eran un misterio en sí dado que se habían desarrollado más que fabricado. A medida que avanzaba el estudio sobre las efigies rojas, quedó claro que recibían señal que recibían la señal que emitían en lugar de crearla por sí mismas. El panel de Ptolomeo, que construyó específicamente para encontrar, gracias a tres efigies rojas, el origen de la lejana señal, que resultó ser el lugar más remoto al que había llegado nunca el hombre, Tau Volantis, aquí en esta desconocida sección de la galaxia. Esta colaboración entre ciencia y tecnología aportará con suerte un beneficio inestimable a la humanidad, la ilimitada energía que parece emanar de las efigies cuyo origen confiamos encontrar aquí. Joder, se está la cosa muy chunga. Mucho. Vamos a ver. Compresor, semiconductor, etc. Pues un montón de cositas. Un montón de cosas pues para construir, etc. ¿Y esto son las misiones secundarias? La maldita muerte. Pero de buen rollo. Dispersión cónica, etc. Y seguro que por no usarlo, estoy perdiendo de tener armas mejores. Fijo. Y me están dando un poquito así, pero con toda la mano abierta, todo lo fico. Pero bueno, otro compresor. Todavía me siguen dando cositas de todo lo que he cogido ahí a los ansias sin leer. Y bueno. Pues aquí vamos a acabar este capítulo, chicos. Hostia, le dan telele. Le dan teleles. Mira, le dan teleles. ¿Sí? Hostia. Pero antes... No, si seguís luchando un poco, hombre. Claro que sí. Nada mejor como acabar una misión y seguir aquí entrenando. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Cerdos! Vale, pues eso, que aquí hemos llegado. Creo que se ha alargado bastante. No sé exactamente lo que va a durar este gameplay. Cortaré algunas cosas, pues cuando entro a ciertos sitios repetidos. O cuando estoy pues manejando las cositas para ponerle piezas a mis armas. Pero por lo demás no sé si durará bastante.
Espero que os haya gustado, así que nada, dale un fuerte like a este capítulo de la serie y nada más, chavales, que es un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias por el apoyo y a seguir bien. Sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.